Let's try to do this. Ah, mira, había una. Ops. Ah, mira, por allá está la bajada. ¿Pero qué es lo que sucede? Bueno, ahí está la bajada para bicicletas, pero lo que me llamó la atención aquí es que había una... Esto. Bueno, para la próxima ya volvemos por ahí. No sé qué... Dice, paso bajo nivel, General Pueyrredón. Por la Municipalidad de San Isidro, inaugurado el 7 de marzo de 2008. Ah, mira vos. ¿Cuánto? ¿23 años? ¿8? ¿10? ¿Sí? Siendo intendente municipal el doctor Gustavo Pose. Y esas supongo que serán las barrancas de San Isidro. Y... ¡Qué bonito! Está muy bien. Oh, perdón, no, disculpame, gracias. La escuela con la pinturita. A ver. Cruza, señor. Yes, you can do it. Come on. Ah, es la lady. Bonjour, madame. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Yo por aquí ya pasé un par de meses, medios meses, quizá un año, después de la pandemia. Y pensaba que, por ejemplo, a este muchacho lo iban a... Es como nada, pero muy particular. Después aquí está el perro salchicha escondido, porque es muy largo. Esto te hacen acordar como a las figuras de los calquitos, porque no se condice con los árboles que hay. Ya me están yendo avances. Fancy le quiere al colegio. Como dije la otra vez, niña que va a escuela privada, niño que va supuestamente a escuela pública, o es un joven, muy joven doctor. Acá más niños. Más criaturas. Y aquí ya hay simplemente árboles. Una arboleda un tanto con cielos amarillos. La verdad que no nos... A ver, ¿por dónde puedo bajar? Tururú, 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 tururú. Misión posible. A ver. Buongiorno, Giorgio. Vamos por ahí. Yo creo que este caminito ya lo hice, pero nunca está de más, porque no sé a veces dónde pongo los archivos o si los borro. No suelo borrar archivos, pero últimamente, como no tenemos espacio... Mira que bonito para venir. Ah, me parece que yendo... Ay, no, por ahí no podemos ir porque son calles empedradas. Llegando a las... O era de este otro lado, de las vías del tren. O hay otras vías del tren. Cuidado ahí. Apa, si venís medio rápido te vas a romper la rueda. Y acá también este descalce. Y este pequeño pothole no estarían ayudando mucho. Creo que debe haber otras vías. Che, me parece que como que está desinflado, ¿no? A ver,
Viene la señora, viene la señora. Si viene, si viene, si viene. Bonjour madame, comment ça va bien, très bien. Aujourd'hui, un jour merveilleux. Je ne pourrais parler pas français. Ah, excusez. Non, comment hein? Pardon. Sì, io tento di parlare la sua lingua, la lingua del bel paese. Cosa ne pensi? Cosa desidera? Cosa volete? Volete? Niente, signore, nulla, signore. Ah, mira, mira. Ah, mira. Per espantare la pizza. Qué bonito. ¡Ay, mira tomates! ¡Qué bueno! En la huerta. Sí, por una salta. Resulta una. Un poquito. Sí, más o menos. Trene. ¿Cómo era? Excepto, empezaba con te. Tú, trena, trame, trene. Sí, la madre es aquí esperando con las chiquis. Y aquí esto es pleno San Isidro, creo que sí. Yo no tengo dónde bajar, no hay. No hay. Mira una iglesia. Aire puro. Oh, mira. No. Que está el aire. Qué maravilla, loco, qué maravilla. Pensaba que después va a hacer muchísimo calor. Un poco peligroso. Las espinas, que es una cosa horrible. Cuidado, casi me des más del 1,80 m porque te lo vas a llevar puesto. Por alguna razón están cortando la calle, quizá vayan a hacer una. Il vero café. Buenísimo, señor, buenísimo, con el vero café. Ringraziamo tanto a tutto il popolo italiano che fa. Martínez. Martínez, no es San Isidro, es Martínez. Es un poco. Uy, se pone un poco. ¡Auch! Difícil. ¿Qué haces, perro? Sí, estoy acá paseando con. Ah, mira, hay un puentecito que. Ah, no sabía. Bueno, para la próxima. Otro de los maravillosos. Este, como podemos ver, no tiene la cobertura como en algunos otros. Pero bueno, hoy no voy a cruzar porque si no tengo que ir y volver. Bueno, ya saben, esto, damas y caballeros, es Martínez. Y se va yendo para abajo, mirá. ¿Por qué? No tengo idea. Si está soterrado. ¡Oh, mirá esa pintura allá! Creo que antes no la había visto, ¿no? Una pagoda, aparentemente. Y acá se acabó la.
Me parece que se nos acabó el camino. Ah, acordeo. Sí. No tenemos a dónde ir. ¿Qué clase de dioses eran esos? Me hacen acordar a los personajes del manga de Gantz. Che, mira, se fue para abajo en serio, ¿eh? O lo llevaron para abajo. Probablemente sea a propósito. O quizás no, uno no sabe. Creo que por aquí sí es donde había... Ah, sí, mira, allá enfrente ahí. Ahora cuando podamos vamos a cruzar y les voy a mostrar que hay unas señalizaciones que evidentemente son de hace bastante tiempo, que están hechas en madera con un cartel que indica la calle y no la típica... no los típicos y modernos caños estos, señalizaciones con carteles, señalética... Bueno, no sé cómo se llama. ¡Ignorante! Y sí, es así. Desafortunadamente a veces es así. Fíjate que no venga nadie, por el amor de Dios, porque ya veo que te está... Sí, estoy acá. Estoy haciendo no sé qué. Resulta que vienen del otro. Prohibido transitar por las vías. Muy bien, viejo, gracias. Ay, se perdió para todo. Che, no hay